¿Qué tal? ¿Cómo están? En nuestro programa de hoy, la aplicación Arte en la provincia de Zaragoza nos ha traído hasta la localidad de Calatayud. Aquí vamos a visitar la iglesia de San Pedro de los Francos, un templo religioso que guarda un gran tesoro, su órgano. En la confluencia de los ríos Jalón y Giloca se encuentra la localidad zaragozana de Calatayud, asentado en pleno corazón de la comarca. Este municipio se caracteriza por el color blanquecino de su terreno, fruto de la abundancia de yeso en la zona, que ha modelado los paisajes bilbilitanos desde tiempos inmemorables. El origen de esta ciudad bilbilitana, que es hoy capital de comarca, se remonta a miles de años atrás, cuando aquí existía un asentamiento celtíbero en el que se inicia la historia de esta localidad. Tras su romanización en el siglo I a.C., llegó el poderío musulmán hasta esta ciudad, que ya se asentaba en su actual emplazamiento. Es en este periodo cuando Calatayud adquiere un gran desarrollo, en el que figuran una sustancial infraestructura de riegos y un recinto fortificado como sus principales hitos. A todo ello hay que unirle el trazado de muchas de las calles del centro urbano de la localidad y la construcción de varios torreones almenados que posteriormente se convertirían en un hermoso conjunto de iglesias. Después de la Reconquista y la expulsión musulmana que derivó de ella, la ciudad experimentó un significativo crecimiento demográfico y cultural. Aunque no
fue hasta bien entrado el siglo XIV, cuando se edificaría uno de los emblemas de la localidad, la iglesia de San Pedro de los Francos. Construida sobre un primitivo templo fundado para el servicio de los franceses venidos con Alfonso I el Batallador a la conquista de Calatayud, la actual iglesia data del siglo XIV. En el exterior de este templo religioso, declarado monumento histórico artístico, sobresale su torre campanario mudéjar situada a la derecha de la portada. De planta cuadrada, tiene estructura de alminar almohade y una escalera interior con bóvedas por aproximación de hiladas. No se conserva el cuerpo de campanas, que fue demolido en 1840 por el consistorio de la localidad debido a su acusada inclinación. La portada principal, situada a los pies del templo, es de piedra sillar y cuenta con 6 arquivoltas apuntadas. San Pedro y San Pablo son las 2 esculturas que se alzan sobre las jambas, mientras que en el tímpano se encuentra un Cristo en majestad, flanqueado por la Virgen y San Juan. En el interior, esta iglesia cuenta con 3 naves con ábsides poligonales y cubierta con bóveda de crucería sencilla. Los soportes que separan estos tramos se caracterizan por sus pilares fasciculados. Las yeserías caladas de los ventanales y la decoración mudéjar del ábside central son algunos de los ornamentos más preciados de este templo religioso,
junto a su retablo mayor, dedicado a la advocación que da nombre a esta iglesia, San Pedro. Pero sí hay un elemento litúrgico destacado en este templo de San Pedro de los Francos. Ese es, sin duda, su gran órgano de carpintería mudéjar fabricado durante el siglo XV. Este instrumento es uno de los cuatro órganos históricos que se encuentran repartidos en diferentes templos religiosos de esta ciudad bilbilitana. Todos ellos forman un conjunto único que es uno de los más destacados en todo el territorio aragonés. De todos estos órganos destaca el de la iglesia de San Pedro de los Francos debido a su antigüedad y al pie que lo sustenta, alojado en el tercer tramo del muro sur. El pie de este instrumento es toda una obra de arte que, aunque emplea motivos decorativos del gótico flamígero, se considera obra mudéjar, puesto que eran los maestros fusteros musulmanes a quienes les encargaban estos trabajos ornamentales. Posee una base de madera volada en los laterales y cuenta con dos puertas en la zona central. El teclado, de un solo nivel, y las palancas de los registros son de una gran sencillez, dada su temprana construcción. Por su parte, el cuerpo superior más ancho muestra los tubos organizados en tres secciones. Este templo religioso ha sufrido diferentes modificaciones a lo largo de los años. Desde su última restauración, la iglesia de San Pedro de los Francos se ha convertido en un escenario extraordinario para la dinamización del ámbito cultural de toda la comarca de Calatayud. Conciertos, homenajes o actos académicos son algunos de los eventos que acoge durante el año este templo bilbilitano, que goza de un valor
histórico excepcional. Es en este mismo lugar donde en el año 1461 Juan II reunió a las Cortes y al llegar la noticia de la muerte del príncipe de Viana fue jurado heredero de la corona el príncipe don Fernando. Pero no solo eso. Este templo también fue escenario de la creación de la Diputación General de Aragón el 9 de abril de 1978. Cuentan los bilbilitanos que los dos grandes vanos que pueden apreciarse en la parte superior de la fachada principal de este templo se abrieron en el siglo XIX para recolocar las campanas cuando se derribó el cuerpo superior. En 1840, el concejo de la ciudad decidió demolerlo, ya que la reina Isabel II y la regente María Cristina se alojaban enfrente de este templo y la inclinación acusada de la torre podía atemorizar a la niña. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nosotros nos despedimos ya y les emplazamos hasta la semana que viene, en la que visitaremos otro municipio zaragozano. Ahora les dejamos con las últimas novedades de la provincia. Adiós. La Diputación Provincial de Zaragoza y el Gobierno de Aragón presentaron la pasada semana un mapa de aptitud para el cultivo de la trufa negra en la provincia zaragozana. La institución provincial, el Departamento de Industria e Innovación a través del CITA y el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente colaboran desde el año 2012 para el establecimiento de las zonas con aptitud trufera en la provincia de Zaragoza y la determinación de las superficies óptimas de producción. La verdad es que quedan muchas cosas por hacer, queda mucho trabajo todavía por ir andando para que consigamos que la trufa pues, se asiente como elemento de primer nivel en nuestra comarca, en nuestra tierra, que estamos en una comarca con un gran potencial desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista medioambiental.
atracción. La investigación muestra una muy buena aptitud trufera en la provincia de Zaragoza. La distribución del hábitat de la trufa negra en la zona demuestra que existe una superficie importante de áreas en las que sería capaz de desarrollarse el hongo. Apoyar las nuevas plantaciones, apoyar con los temas genéticos, apoyar con los temas de caracterización de suelos y al final, como digo, que encuentren en nosotros aliados, porque el recorrido de la trufa en la provincia de Zaragoza es enorme y yo creo que entre todos podemos trabajar en esa línea. El resultado de esta colaboración se ha plasmado en dos mapas en los que se muestra una clasificación de la provincia en función de su potencial trufero. Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Luis María Beamonte, recorrió este fin de semana la pista de Talamantes a Alcalá de Moncayo, que se vio afectada por el incendio que asoló la zona en agosto de 2012 y que ha sido recuperada con las ayudas aportadas por la institución provincial. Se ha convertido en una realidad, no solamente por la colaboración económica de la Diputación Provincial de Zaragoza, que ha invertido más de 400.000 euros, sino también por la disposición que han tenido los tres ayuntamientos con sus alcaldes al frente, los ayuntamientos de Talamantes, de Añón y de Alcalá, de hacerlo de manera conjunta y ordenada, y hoy podemos disfrutar de esta pista que no solamente sirve para lo que en un principio estaba destinada, sino también para la evacuación en un momento de urgencia. La DPZ aportó 410.000 euros para la reparación de esta pista de casi 8 kilómetros que une los municipios de Talamantes, Añón de Moncayo y Alcalá